¿En serio? ¿Really? Madre mía, cómo come la gente, tío. Qué bestias. No, aquí les queda todavía. Aquí les queda todavía mucho que comer. Pero bueno, sí, se nota, ¿eh? Se nota que la gente viene y... Tu club acaba de ingresar 106 millones. Se terminan negociaciones. 123, oye. Tienes un jugador alineado que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Mira. Pasa que antes de dejar en este, pongo a O'Neill, evidentemente. Tiene 82. Y... Sí. Oh, mira, mira, que tenemos a Ignison este por aquí. Mando run y vale, ya está. No, si lo que yo te diga, que te digo yo que sí. Las televisiones te han presentado sus ofertas para adquirir los derechos de retransmisión de los partidos. Pues mira, 4 kilos están muy bien. 4 kilos están geniales. Madre mía, hijos míos. No os gusta comer. Ah, y todo lo demás seguramente que se echará a perder. Ya te digo yo. Encuentro de Copa de... Se terminan negociaciones. Bertie se encuentra totalmente identificado. Bueno, pues entonces tenemos un problemilla. ¿Cuál? Tenemos la plantilla. Bueno, evidentemente, Echevic, como al final no hemos aceptado la oferta, pues ahí se queda. 30 años. Y seguirá con nosotros. Habrá que renovarlo luego después otra vez. Entonces, pregunta al millón, ¿qué hacemos con este tío? Renovamos por 2 años, por ejemplo, le ofrecemos un pelín más de dinero, lo renovamos por 2 años y ya nos quitamos un problema con el tema de los porteros. Es lo único que se me ocurre. O renovación inmediata, 3 años y... Sí, me sale más barato. Porque sigue cobrando lo mismo. Espérate, a ver. La idea es... 1 más 2. Y aquí este es 1 y luego otros 2. Sí, al final es lo mismo. Hacemos lo mismo. Tanto si es así, como si es de forma inmediata, como si es... un contrato solamente por 2 años. Tienes un jugador sancionado para el próximo partido. Vale. Vale, güey.
ver si somos capaces de ganar algo. Bueno. Tienes un jugador alineado que está sancionado. Hombre, Nechevic, vas a jugar tú. Yo diría que es tu primer partido de toda tu vida. Yo diría que sí, ¿eh? Si el juego te dice que juegas tú, es porque no hay otra cosa mejor. Vale, todo lo demás está guay. Disputas la Copa de Europa. Equipos se retiran del mercado de fichajes. Claro, si es que al final estamos haciendo un tema, es paupérrimo lo que estamos haciendo. Vamos a cambiar las tácticas. Jugar con dos delanteros, macho, es que ya... Y Corrales, pues aunque me sepa mal, pero tendrá que jugar este. Esto era lo que necesitábamos, una goleada. No sé, que hemos perdido dos partidos y esto nos deja muy mal. Pero bueno, dependemos de nosotros mismos, ¿eh? Porque como ellos han empatado, ¿cómo está el tema? A ver. Perdimos 2-0, pero el Samsung Sport y el este empataron a 1. Luego después el Inki, mira, tú, le gana a Olympiacos, o sea, el mundo al revés totalmente. Nosotros perdemos contra el Samsung Sport. Se queda con 4, nosotros con 0. Y ahora con 3, ¿por qué? Porque el Samsung ha vuelto a ganar. O sea que al final la sorpresa del grupo es el equipo turco. Bueno, dependemos de nosotros mismos. Los 5 goles que le hemos metido a este son importantes. Bueno. Nada de nada. Ya te digo yo que sí. Bueno, sí que está todo a cero, macho. Menudos gulafras. Uno de tus jugadores ha comunicado en rueda de prensa que ha aceptado tu oferta de renovación. Vale, pues ya está. Pues nos olvidamos del rollo de los delanteros de esta gente. Ya nos olvidamos por completo. Mira, Bamangida también tiene 30 años, es que al final esto es lo que hay, no hay más. Vale, Aranzovía, el mejor es el portero. Velasco. Y ahora sí, aquí nos pega un subidón. Y ganamos. Venga. Aquí tienes en la gente, macho. Tiene mucha sed. Bueno, este sí que es un partido de vital importancia, hay que ganarlo sí o sí. La acumulación de tarjetas impedirá a un jugador disputar el próximo encuentro. Revisa tu alineación. Pues King. Toma ya, otros 5 golazos. Muy bien, y hat-trick de King, ¿eh? No, si hay que ponerlo, al final hay que ponerlo. Corrales... Otra derrota más.
Otra vez. Madre mía, no comen, succionan, vamos, es impresionante. Es impresionante. La peña. ¿Cómo se lo zampa todo? El interés de otro club por uno de tus jugadores se ha confirmado. Pues sí, da igual. Acaban de hacer una oferta por su... Pero es que no te das cuenta de que no. Tienes un jugador alineado que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Aquí sí. Aquí sí que se decide mucho. Estamos ya segundos, porque el Samsung y el Olympiacos empataron, así que nos hemos encaramado a la segunda posición, pero... Madre mía... Qué manía con... 7 puntos y nos la jugamos ante el Samsung Sport. La última jornada... Dependemos de nosotros mismos. Si ganamos, incluso creo que si empatamos también nos clasificamos. O sea que... Pasa que... Menuda patata, macho. De competición hemos realizado. Paupérrima. Mira, chaval. Cuidadito, cuidadito. Ni King ni nadie, tío. Aquí no funcionamos. No funciona el equipo. Aquí ahora tenemos una cosa, podemos hacer un poco de trampas. Bueno, trampas. Mira, han empatado. El Invi y el Samsung no es por han empatado, así que si nosotros... No, espérate, perdón. Ha ganado Olympiacos. Así que él tiene ahora en estos momentos 8 puntos. Si nosotros perdemos ante el Samsung, estamos eliminados. Vamos, rebotamos a la Copa de la UEFA. Toma ya. Victoria. Por lo menos nos clasificamos. Por lo menos nos clasificamos. Y primeros de grupo. Al ganar al Samsung. Que sería lo suyo, ¿no? Tu equipo se ha clasificado para la siguiente fase de la bueno, Copa de este Europa. Este dinerito que nos ha dado alegra un poco el corazón de los directivos y de la peña. Pero claro, es que estamos jugando muy mal. Entonces hay que hacer algo ya, ¿eh? Hay que hacer algún movimiento porque... Ah, bien. Muy bien. Tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. No se lo van a llevar. Tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. No se lo van a llevar. El interés de otro club por uno de tus jugadores se ha confirmado. Tampoco. Acaban de hacer una oferta por su traspaso. Equipos se retiran del mercado de fichajes. No. Otra vez. Bueno. Nos recuperamos un pelín y nos des... ya, lo que hemos recuperado lo fastidiamos. Qué pena. Bueno, a ver contra quién nos toca. Real Madrid, Manchester Office y Samsung Sport. Valencia, Liverpool, Parma y Borussia Dortmund. Vamos, ya está claro cuál es el grupo de la muerte.
Y aquí nos toca a nosotros. Vale, Sevilla es parte de Praga, Milán y Leverkusen. Betis, Mónaco y el NEC. Jolín, tíos. No paráis de comer. Y eso es buenísimo, por supuesto que sí, pero... ¡Puf! ¡Qué agonía y esquizos! Encuentro de Copa de Europa. El once inicial que tiene seleccionado es incorrecto, porque incluye jugadores que están sancionados y deben perderse el siguiente partido. Está muy interesado, todo eso es mentira, muchacho. Si hubieras interesado harías una oferta decente, no una basura de oferta. Bueno, pues dos partidos y con dos partidos hay que ver... Bueno, empate. No está mal. No está mal del todo. Lo mismo hay que jugar con tres centrocampistas. Un 4-3-3. Bueno, vamos a ganar partido. Hombre, Bolonia. Casualidad. Usted no se había ganado antes. Adelantamos un poco. Tienes ofertas. Finalizan negociaciones. A la peña es imposible que la tengamos contenta. Es imposible. Por lo mal que vamos, ahí 14 puntos. Bueno. Después de una temporada pasada en la que terminamos segundos, pues imagínate. Debes revisar tu alineación. En el 11 inicial tienes un jugador sancionado por acumulación de tarjetas. Me hace por uno a Brown, tío. Vamos a jugar este partido. Empate. Y vamos a ver la... Bueno, la caja no tenemos problemas. El problema es la directiva 31. Hay que hacer un cambio, tíos. Se nos va de las manos. Esto se nos va de las manos. Y es un peligro porque la peña nos puede echar. La directiva está medianamente contenta con nosotros. Y por supuesto que es mediana porque es el 50%. Pero la gente con un 30% de apoyo no vamos a ninguna parte. Esto se va. Encuentro de Copa de Europa. Finalizan negociaciones. No, no está en venta. Pues sí, nos va a tocar hacer algo porque si no... Esto se nos va de las manos. Y estamos a todo esto, mira, jugamos la liguilla. Vamos a ver qué tal será. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el sistema de juego. Y vamos a jugar con un 4-3-3. Este es el que siempre me gusta a mí. Bueno, no es un 4-3-3, es un 4-1-4-1. En realidad. Pero este es el sistema que más me gusta a mí. Y que para este tipo de juegos lo suelo utilizar mucho. Vale. ¿Qué hay que cambiar aquí?
Vale, van... Eso es. Este por la derecha, este por la izquierda y este en el centro, vale. Que incluso O'Neill podría perfectamente coger y quedarse interior izquierda aquí. Habría que ver... O'Neill sus posibilidades, pase tiene 85, no está mal. Y se puede ser un jugador... Claro, que mando Rohan tiene 86, tiene... Bueno, está bien, pero tiene 33 tacos. Pero bueno, joder, es que macho tiene mucha calidad. Pero bueno, es un cambio para ver si hay una reacción del equipo, ¿sabes? Corrales, Carlos y Val. Vale, vamos a ver si suena la flauta. Ha sonado. 4-2. Muy bien. Y dos goles de O'Neill. Genial. Y hemos vuelto a poner a Van, que es, siempre ha sido un tío muy bueno. Vale. Pues ya está. Has convocado a un jugador que no podrá jugar por estar sancionado. Vale, pues mando Rohan ahí. Y la prueba de fuego es si aquí tres y cuatro, siete. La prueba de fuego es aquí. Lo bueno es que nosotros ya en la Copa de Europa nos quedamos como primeros. El Mónaco ha perdido contra el Betis. Eso nos viene muy bien. Nos viene genial. Vale, vamos a ver. ¡Ostras! Esto sí que es una derrota gorda, ¿eh? 1-4. Vaya tela. Enfrentamiento perteneciente a la Copa de Italia. 27, tío, que nos echan. Que nos echan, nos echan de verdad, Tienes ofertas. Tienes un jugador que no puede jugar el siguiente partido por estar sancionado. Ya, pues yo qué sé. Pues vamos a hacer una cosa, jóvenes, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y... sí, dejo la partida íntegra y para la siguiente vez que juegue, pues intentaré por todos los medios mantenerme en el equipo, pero si me echan, se acabó. Sí, lo tengo más claro que el agua. Esto es un juego que lleva más de 80 vídeos y hay que darle un descanso. Merece un descanso de algún tiempo. Y así entonces cuando la cojamos la próxima vez, en el momento en el que pase un tiempo y tengamos ganas de volver otra vez al PC Fútbol 2000, lo haremos con ganas. Nunca mejor dicho. Pero si cogemos y terminamos este y volvemos a empezar, va a ser mucha tela. Entonces pues ya está. Vamos a hacerlo así. Es que ya lo siguiente no sé qué hacer. Es que puede ser que... ya no sé. La táctica ya... Como no ponga 5 defensas... Pone 5 defensas en plan... Por lo menos empatar... Pero es que con el equipo que tenemos no deberíamos jugar así. No tendría que ser. Pero bueno. Pues nada, jóvenes. Sugeridme cosas. Si veis qué tal. Sugeridme a ver qué posibles cambios podríamos hacer para no ser despedidos. Ese puede ser un buen reto también para vosotros. Espero que os haya gustado... Cualquier cosita lo podéis comentar y os espero aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.